¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. En videos pasados les hablé acerca de los espíritus chocarreros y la oración para alejarlos, aunque en ocasiones es necesario un proceso más elaborado para lograr que se alejen. Es por eso y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les mostraré un ritual para lograr que se retiren estos espíritus. Acompáñenme a verlo. Esoterismo, ayuda espiritual. Los elementos que vamos a necesitar para realizarlo son dos platos blancos extendidos, sal de grano, azúcar, incienso de mirra, dos veladoras blancas, alcohol alcanforado, agua bendita, esencia de albahaca, esencia de cedro, esencia de laurel, esencia de miel, esencia de lilas, esencia de manzana, manzanilla seca, romero seco, ruda seca, cerillos de madera y la oración para alejar espíritus chocarreros. Esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Este ritual lo podemos realizar en cualquier fase lunar, de preferencia durante el día y la tarde, ya que mientras más se acerca la noche y la madrugada, las entidades negativas toman más fuerza y podrían interferir con el ritual. Tengamos todos los elementos, lo primero que vamos a hacer es colocar uno de los platos blancos extendidos en el centro de nuestro altar o superficie destinada para realizar el ritual, sin olvidar que no debemos hacerlo nunca en el piso. Ya colocado, tomamos la primera vara de incienso de mirra y la colocamos del lado izquierdo del plato. La encendemos con los cerillos de madera. Una vez encendido el incienso, tomamos la sal de grano y con ella trazamos un círculo sobre el plato, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ya trazado el círculo con la sal de grano, tomamos la primera veladora blanca y le vamos a untar alcohol alcanforado en toda la superficie. De igual forma, le untamos un poco de agua bendita en toda la superficie. Y al terminar, la colocamos sobre el plato en el centro del círculo de sal. Una vez colocada la veladora, vamos a verter en la parte superior de la misma 7 gotas de esencia de albahaca. Siete gotas de esencia de cedro. Y 7 gotas de esencia de laurel.
un poco de manzanilla seca. Un poco de romero seco. Y un poco de ruda seca. Al terminar de colocar los elementos sobre la veladora, la encendemos con los cerillos de madera. Después, repetimos 3 veces la oración para dejar espíritus chocaderos. Como lo dije en un principio, esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Una vez dicha, lo dejamos todo en el mismo lugar y en el mismo orden hasta que se terminen por completo el incienso y la veladora. En lo que está terminando la primera veladora blanca y el incienso, tomamos el segundo plato extendido y lo colocamos en un lugar seguro donde nadie más que nosotros pueda tocarlo, recordando que no debe hacerse nunca en el piso. Una vez colocado, tomamos el azúcar y la dejamos caer formando una pequeña montaña. Mientras lo hacemos, vamos a decir la siguiente frase, que dice así, y debe de ser 3 veces. Le ofrezco al espíritu de cualquier niño que esté presente la dulce azúcar de este plato para que su trayecto al paraíso sea feliz. Al terminar, tomamos la segunda veladora blanca y le untamos un poco de alcohol alcanforado en toda la superficie. De igual forma, le untamos un poco de agua bendita en toda la superficie de la veladora. Y la colocamos del lado derecho del plato con el azúcar, por fuera de este, de esta forma. Y en la parte superior de la veladora, vamos a colocar un poco de romero seco. Un poco de manzanilla seca ...7 gotas de esencia de miel ...7 gotas de esencia de lilas y 7 gotas de esencia de manzana. Una vez colocados los elementos, decimos 3 veces la siguiente frase, que dice así: a ese niño o niños a quienes ofrezco el azúcar, también les ofrezco esta luz para iluminar su andar y sin miedo puedan continuar con su camino. Nuevamente, a ese niño o niños a quienes ofrezco el azúcar, también les ofrezco esta luz para iluminar su andar y sin miedo puedan continuar con su camino. Tercera y última vez. A ese niño o niños quienes ofrezco el azúcar, también les ofrezco esta luz para iluminar su andar y sin miedo puedan continuar con su camino. Y encendemos la veladora con los cerillos de madera. Después, lo dejamos en el mismo lugar y orden hasta que se termine la veladora por completo. Podemos revisar todos los días el azúcar para saber si es el espíritu de uno o varios niños o un adulto el que está presente, ya que en el azúcar se quedarán marcadas las huellas del espíritu que intente tomarla. Si es un niño, estas serán pequeñas, ya sea de su mano o incluso un pequeño pie. Si es un adulto,
se notarán huellas grandes. Y si es un demonio, haciéndose pasar por un pequeño, se podrán notar las garras, como una especie de líneas paralelas muy finas. Una vez colocados ambos platos, no debemos mover ninguno hasta que se consuman por completo ambas veladoras. Una vez que esto suceda, vamos a verter en donde corre el agua la sal del círculo y el azúcar. Puede ser en el inodoro, el lavabo o directamente en el drenaje. Los frascos vacíos de las veladoras, junto con el incienso quemado, los colocamos dentro de una bolsa negra. Le hacemos 5 nudos hacia afuera y la desechamos lejos de nuestra casa. Los platos los podemos lavar y untarles un poco de alcohol para volver a usarlos solo en futuros rituales de esta misma índole, sin olvidar que no debemos tocar ninguno de ellos directamente con las manos. Podemos usar guantes o cualquier otra cosa que nos proteja. Bien amigos, esto sería todo. Este es el ritual para alejar espíritus chocarreros. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. De igual forma los invito a que vean la plantilla final del video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les puede interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.